Para tu música, escucha la mía, hoy es mi día. Mira a mis enemigos sin energía. Oye, no que me follen en la familia, voy a joder. Soy un destroyer y si mis cosas ayer, ¿no crees? La vida está llena de sinsabores. Chica, yo no pretendo que te enamores. Déjame portarme bien para meterme en el Edén y luego que no falten chicas que. Pero quién de vosotras gana con mi barriga tan sana. ¿Quieres dar vueltas de campana bajo sábanas? Nada más, este medio voy a por ti, miss. Quiero que sientas el calor de los MCs. Ey Noé, que pon tu barca en tu barca. Soy el animal que se marca, rap más hardcore. De todos modos soy uno y el mejor. Soy o no yo el mejor, pandilla, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, reportándose una vez más su sensei, su maestro, el rey de reyes, el matatán, el jefe de jefes, su servidor, el Diamond. Aquí estamos un día más, claro que sí. Y esa canción que acaban de escuchar ahorita al principio se llama A Solas con un Ritmo, de KCO, uno de los integrantes de Los Violadores del Verso, un grupo de rap español. Para la gente que sigue el rap y sigue el rap español, me imagino que lo conocen a él. En mi opinión personal, creo que él viene dándose un tiro con Nach por ver quién es el mejor. La verdad, las dos son muy buenos. A mí me gusta mucho KCO, me gusta también Nach. Los dos son muy buenos, pero bueno, ya. Para los que no saben de rap, pues ahí es KCO. La canción se llama Solos con un Ritmo, pueden buscarla ya. Vamos a ver qué show el día de hoy. ¿Saben de qué tenía ganas hoy, pandilla? De abrir unos cuantos suministros. Ese güey me está apresurando ya. Hace un tiempo ya había grabado yo uno, pero salió todo mal. Tenía como los mismos puntajes ahorita, como 150 puntos. Abrí unos cuantos y todo salió mal. Todo salió mal porque el audio se grabó, pero la cámara no. Y lo importante es que salga mi cara ahí, ¿no? Pues para que se deleite en la pupila. Y vamos a abrir unos cuantos. Tenemos 190 puntos o Crypto Keys, algo así se llama. Vamos a abrir dos azules, tres azules y tres negros, ¿no? Vamos a ver qué tal nos toca. Three Crypto Key, vamos a darle aquí. A ver qué nos toca. Nos tocó un camuflaje, otro camuflaje y un gesto raro. Pues quién sabe, está raro, ¿no? Ahora pues vamos a abrir uno negro, a ver qué show, ¿no? A ver qué nos toca por aquí. Otro camuflaje. Bueno, lo bueno es que ahorita estoy usando la bazooka. Y me dieron un camuflaje para la bazooka. Así que pues se ve chingón. Sniper, pues a mí no me importa el sniper. Tenemos 150 puntos todavía. Así que vamos a comprar otro azul, como no. A ver qué nos toca ahora. Otro camuflaje para la bazooka. ¿Qué es esto? Un camuflaje épico para la BMP. ¡Oh, my God! Un camuflaje épico. Y otro camuflaje inferno para... Oh, ahorita estoy usando... Esto está chingón porque estoy usando la BMP y estoy usando la M8A7. Me dieron un camuflaje infierno. Vamos a ver qué show, ¿no? Ahora vámonos por un negro. A ver qué tranza. Vamos a ver. Legendario. Camuflaje legendario en la Intensity. Me dieron otro camuflaje en un sniper y una tarjeta, un tema. Quedan 114, vamos a jugarnos el último en las cajas azules. A ver qué tal, la suerte anda de nuestro lado el día de hoy, pandilla, creo que sí. Si no me equivoco, lo épico está chido, ¿no? Lo más chido que te puede tocar. Me tocó otro camuflaje para la Phil, otro camuflaje y un traje raro. Pues creo que vamos a abrir otro negro. Ya no abrimos otro negro. Pues bueno. Pues creo que nos han tocado cosas buenas, ¿eh? Vamos a darle para atrás. Tengo que cambiar mi control. Porque tengo un problema con este control, el scuf. Estoy utilizando un scuf. Para los que me han preguntado. Vámonos para atrás para poner, vamos a invitar a ver quién anda por aquí. Acá andaba el compa Elements. Vamos a invitarlo a ver si viene. Vamos a invitar al Joker a ver si le cae también. Vamos a invitar a varias bandas que ande por aquí, ¿no? Vamos a invitar aquí a... No mames, ¿ves esa bandera? Le quedó igualita, ¿eh? Chingoncísima le quedó su bandera.
Vamos a invitarle. ¿Y quién más? A ver si caen esos que invité ahorita. Por lo mientras vamos a buscar el camuflaje super sexy que nos dieron. Camuflaje infierno, ¿no? Oh, aquí está. Tengo dos. Vamos a ver qué tal se ve. ¿Qué es lo que tiene ahí, calacas? No sé. Pero bueno, ahí está. Ya se unió el Joker. Ahorita no puedo hablar porque estoy grabando. Vamos a ver quién más viene por aquí. Es el compa que había salido en un video ya conmigo. Les digo, búsquenlo si quieren ver su contenido. Vamos a invitarlo una vez más a ver si viene. Air Force. Aquí hace rato estaba yo jugando con alguien, pero no me acuerdo quién era. Yo creo que nada más, ¿no? Discordstrix, el día de hoy voy a estar usando UAV contra UAV y el ART, porque vamos a jugar un duelo por equipos, algo rápido, algo relax. Y traemos... Oh, para la bazooka también. Vamos a ver qué tranza con los camuflajes. Black Market, este se ve chingón, pero yo creo que le voy a... No, le voy a este, se ve más chido, ¿no? Más llamativo. ¿O este? No, vamos por este. Bueno, para la gente que me estaba preguntando que si voy a prestigiar, la verdad es que no. No pienso prestigiar porque... por cierto, otro tip. Tienen que tomarse un galet. Si hacen ejercicio, esto es lo que yo me tomo en un día. Esto no es de ahorita, ¿va? Ahorita que estoy grabando son como las 3. Esto lo dejé a mitad el otro día ahí, pero normalmente me lo suelo acabar todo en un día. O dejo un poquito como por aquí, algo así. Tienen que tomar mucha agua. Si hacen ejercicio. Si no hacen, pues nada más tomen 2 litros o algo así. Así que... Ay, güey, ¿quién estaba aquí jugando? Vamos a conectarle el control. El queque era, ¿no? Algo así se llamaba. Vamos a ver si anda por aquí. Se metió aquí, manager. Por allá. El Elements no viene. Ese compa aquí, que si no me equivoco yo lo tenía. Bueno, ya se fue. Pero vamos a darle un team deathmatch, ¿no? A ver qué tranza, a ver qué rollo, a ver cómo nos va. Partida empezada seguramente. Claro que no. Primera vez, como en 5 veces que trato de grabar, que no me meten una partida empezada. Vamos a probar el nuevo camuflaje infierno. El nuevo traje raro, de veras también. Vamos a ver si nos da tiempo. A ver, queda un poquito para empezar la partida. No, creo que ya no nos va a alcanzar. Creo que era este de aquí. Ah, no sé cuál le puse. No creo, creo que ese no era, pero... Bueno, vamos a conectar ahora el otro control. Se preguntarán por qué estoy cambiando de controles. Tengo un fallo desde que compré este control de Scoof. Gasté $150 y no sirve en estos dos botones, entonces... Le aprieto triángulo y no agarra. Entonces tengo que ocupar el otro para poner camuflajes y poner lo que quiera poner en el arma. Camuflajes o para personalizar. Vamos a ver qué tal nos va en este gameplay. Vamos a probar el nuevo camuflaje, a ver qué show. Y pues sí, les digo, no voy a prestigiar porque es una pérdida de tiempo. Mira, se ve chido, ¿eh? Se ve chido. Pero creo que este camuflaje te lo dan también junto con los demás, ¿no? Matamos 2. Vamos 2. Me mató el güey, no mames, ¿cómo? Vean esa mamada, ¿eh? Yo estoy usando esa arma y a mí no me funciona. Disparo una puta ráfaga y a mí no me mata, pero a otro güey la usa y le sirve de maravilla. ¿Lo maté? Vean esa mamada. Vean. Vamos a 11-5. Si no me equivoco, en los comentarios del video, del último live, del último video en vivo, me preguntaron sobre el ruido de los niños que se escucha. Lo que pasa es que mi amigo tiene hijas y luego las niñas se ponen a jugar.
como cualquier otro niño que quiere jugar. Si ustedes tienen hermanitos, me entenderán. Los niños normalmente se ponen a jugar, a corretear por ahí, entonces es normal, ¿no? Perdonen si es un audio ahí que quieren que me vaya a vivir en un sótano donde no haya ruido, ¿eh? Para la otra yo creo sí. Es más, me voy a ir a vivir a un sótano para que les guste el audio. Hay alguien por aquí. No mames, no lo maté. Bueno, me dieron asistencia. Aquí hay uno. ¿Qué estás haciendo por aquí, compa? ¿Dónde? ¡Ay! No mames, ¿cuántas putas ráfagas necesitan la verga? Me aventé 5. No mames. ¿Por qué estoy hablando así? Verga, ¿dónde vienes, papá? ¡Ah! Se murió, me morí, ¿qué pedo? ¿Dónde está? Ah, no mames, a ver dónde cayó el güey. Vamos a rostizarlo, ya me cansé. Ya me cansé, ahora sí, vengan para acá. Los voy a quemar. ¿Dónde están? ¿Por aquí? Vengan, dos bajitas. ¡Uy! ¡Triple! ¡Ah, no mames! Ah, bueno, me aventé una triple. Tuvo sexy esa triple. Tuvo sexy. No me digan que no. Tuvo sexy. Esa habilidad de especialista me gusta, ¿eh? ¡Ah, no mames! Vean. Yo traigo un arma con menos retroceso, pero malas maravillas. Él me mata. No sé cómo, pero me mató, ¿eh? Y ahí sigue en el mismo lugar. Escucho pasos por aquí. Estaba arriba y no lo vi cuando me iba yo acercando para allá. ¿Dónde estás? Doble bajita, claro que sí. ¿Nadie más por aquí? ¿Alguno más por aquí? ¿Ah? ¿Quién dice yo? Ya lo vi, hay otro ahí abajo. No vayas de aquí. Ah, no mames, yo escuché los pasos por el otro lado. No, lo siento, Elements. Ya te estaba invitando, pero ahorita ¿qué quieres? ¿Que interrumpa mi video en vivo? No, pues no. Me está yendo bien. Si me salgo me va a ir mal y ya. No va a servir para YouTube porque yo nada más subo lo que donde quedo bien. Ah, ay, güey. No sé ni cómo lo maté. Bueno, ya era hora, ¿no? Me matan de formas que luego ni sé. 22-9. Están por aquí, todos están por aquí. Vamos a rostizarlos. Ah, no mames. Vamos a tumbarle todo. Vean super sexy el camuflaje de la bazooka, ¿eh? Y falta que nos ganen. Vamos a perder. ¿Cómo es que vamos perdiendo? Ay, Dios santo. Ya perdimos. Ya perdimos. Pues vean nada más el equipo que me cargo. Vean nada más el equipo que me cargo, ¿eh? Vean.
Ya ni para qué enojarme, ya para qué hago corajes. Soy el único que hizo un buen trabajo. El Joker también hizo un buen trabajo. 11-13, 8-19, 7-13, 5-13. No hay palabras para describir eso. No hay palabras. Pero bueno, de lo bueno poco ya se la saben, pandilla. Por eso es que los perfumes vienen en versiones pequeñas. Los buenos, de lo bueno poco. Entonces el gameplay no fue largo porque pues por lo mismo. Así que y abrimos suministros. Nos tocaron cosas buenas. Entramos una partida, hicimos una triple, los chamuscamos, pero perdimos, lamentablemente perdimos, no hay de otra. 24-12, nivel 55, un recho de 2, y pues eso es todo por el día de hoy. Espero que haya sido sagrado, y si lo fue pueden dejar un like, pueden dejar un comentario, siempre los leo, a veces los respondo también, no respondo los que están en el momento que respondo, después los leo los que después ponen, pero ya saben. Sigan apoyando, muchísimas gracias por darle like siempre. En los últimos videos live me he dado cuenta por los likes que pues les gustan, ¿no? Así que voy a seguir con estos. Y yo me despido por el día de hoy. Cuídense mucho. Hagan deporte, pórtense bien. Háganle caso a sus papás, échenle ganas a la escuela. Y pues, adiós.